this one regular news catching up with the interim super flyweight champion of the world, Adelaida La Cobra Ruiz. Great seeing you again, Adelaida. You are a very popular fan of here coming to the fight. How's everything going? Congratulations, by the way. Thank you. That's the latest update from your promoter? Yeah, they told me February, but I don't have a date yet. So hopefully para febrero se hace algo. Estamos esperando que sí, por mientras estamos en el gimnasio entrenando. Now, will you be defending your title, or is there a chance you could be unifying the belt? Pues ahorita we're trying to fight under Juarez or González. Tiene que ser la revancha, que es the mandatory revancha. It just got postponed. They were supposed to fight December the 18th, but it got postponed. So you're waiting for the winner? We're waiting for the winner of those two. IBF, I'm waiting for the winner. I guess they have also a mandatory fight with Micaela con Garcia. Sí. So I'm waiting on them too. So hopefully on February, they told me maybe they're just going to keep me active, something. So, you know, keep me just active how, in between. How has your life changed now that you know that you're officially a world champion? No, me siento más como un escalón un poquito arriba, pero todavía no estoy donde quiero estar. But I mean, it feels amazing. I mean, I'm a world champion, you know? It's amazing, but I still want more. ¿Qué dice su papá, señor Ruiz? Unas palabras acá para la cámara. Qué orgulloso se siente acá de su hija ahora que es oficialmente una campeona mundial del mundo. Preparándola para las siguientes que ganemos las siguientes peleas. Primeramente Dios, vamos a prepararnos para ganar todas las que estén la 115, después voy a la 118. ¿Cómo se siente ya que soy campeón? Hay oportunidad, digamos, una cartelera ahora que estamos hablando de tu compañera de promotora, Jo Caballe. ¿Viste el éxito que ha tenido ella acá peleando en Los Ángeles? Sí. Una oportunidad de que tú puedas pelear como en el Stop Up Center, acá en el Honda Center, algo grande para ti. Ojalá, primeramente Dios, sí, pero vamos a esperar para que me den la oportunidad de poder pelear así de grande. Sí. Ya lo que tenga Dios hecho para mí. ¿De cuál de las peleas te gustó más hoy acá? Ahora, I think it was the main event. ¿Panchito? No, it was the Panchito. Se me hace que no era la third to the last fight. Okay. Pues me gustó la de Panchito, I'm not gonna lie. It was really good. Pero me gustó la que hicieron, se me hace que 8 rounds or 6 rounds, the 6 round fight. Oh, yeah. That was a really exciting fight. For the holidays, Adelaida, you don't get no rest. You're still training. No, we're still training. We're still at the gym, yeah. No, no tamales rest for you, no champurrano. Uno, dos. Yeah. No, crean que todo. Si usted tuviera la oportunidad, señor Ruiz, ¿a quién le gustaría que su hija peleara? La puertorriqueña. Sí. Para subir de peso, ahorita. No, dice en el futuro, ¿no? En el futuro. No, digamos ahorita. Que llegue ella a ser campeona completa de la CMB en vez de ser interina. Sí, claro, por supuesto. También. ¿Ya viajaste a México con el CMB, Adelaida? Sí, fuimos a la convención. Sí, ¿y qué tal? Sí. ¿Qué te pareció? Muy bien, o sea, el presidente siempre muy amable conmigo. Le pedí que por favor me hiciera mandatoria para la que ganara con González, con Juárez. Me dijeron pendiente. Que sí, sí. Todo muy bien. Un mensaje para toda tu fanaticada acá en Los Ángeles, mundialmente ahora, ya que has peleado por DAZN, ya ganaste allá el título allá. Pues siempre, you know, thank you all for the love and the support I always get. Todo el apoyo que me da la gente es por ustedes, you know. Sigo avanzando, porque sin mi familia, mis amigos y mis fans, pues no avanzaríamos. So, muchas gracias a ellos por perseguir mis sueños. Damas y caballeros, la campeona mundial de peso super mosca Adelaida La Cobra Ruiz, esperando una pelea grande a principios del otro año que viene, ¿verdad? Sí, primeramente Dios. Muchas gracias. Gracias.